Estamos con más de Funky Divas y vamos a empezar nuestro Funky Mix. Y en el día de hoy escogimos un libro que se llama La Revolución del Corazón. El autor es Sergio de la Mora. Él habla de experimentar, de transformar nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si yo tendría que transformar mi corazón? Estamos hablando de la amistad, de lo importante que es decir la verdad para que esa amiga pueda ir a otro nivel en todas las cosas. Entonces hay verdades que duelen, de pronto ya está feliz con su pantalón nuevo y le queda feísimo y tú, ay, no le digo, sí le digo, la dejo salir así a la calle, qué vergüenza. No, pero le tengo que decir, pero también si está tomando decisiones erróneas en el amor, en el trabajo, en su forma de pensar, también se lo tengo que decir para que ella mejore y crezca como mujer. El autor da herramientas muy, muy importantes para transformar ese corazón y sobre todo para sanar el corazón. Una de las herramientas que da es el perdón. Y el perdón es muy importante, sobre todo en el tema que estamos hablando, con las amigas y en el amor. Siempre vamos a necesitar, cuando hay una relación, tener ese estilo de vida que es el perdón. Y el perdón es una decisión, sí. El perdón es una decisión que tomamos, sintámoslo o no lo sintamos. Si nosotros queremos cultivar una linda amistad, tenemos que saber que todos los días vamos a tener que perdonar alguna mala actitud, alguna mala situación que tuvimos con esa persona. Entonces, nos da herramientas muy especiales y me llamó mucho la atención esta. Bueno, cuando estábamos escribiendo sobre el tema, alguien nos habló de que una vez le dijo a su mejor amiga de toda la vida una verdad. De pronto no se lo dijo de la manera correcta, delante de otra persona, pero ella quería el bien para ella. Se dejaron de hablar 3 años. Entonces ella decía, es que es muy duro decir la verdad. No es duro decir la verdad, es la forma que lo digas y de la manera que lo digas. Y también no puedes buscar decirle la verdad cuando hubo una pequeña mini discusión o un malentendido y después cuando yo están voy los aires sí, calientes. Entonces no, perdonemos, tengamos ese estilo como más tranquilito y después ya sí voy y digo la verdad. Es que la amistad no se acabó por lo que le dijo, sino por la forma en que se presentaron las circunstancias, con seguridad bien dicha y en el momento adecuado no se hubiera acabado esa amistad. Hay un principio muy importante, es el principio de la confrontación. Cuando lo usamos de la manera correcta es efectivo 100%, porque cuando confrontamos, ¿qué queremos hacer? Decir la verdad a esa persona, pero se la digo con palabras muy bonitas, estoy involucrando como segundo una solución y estoy viendo que al final eso que yo le estoy diciendo va a aportar algo a su vida. Entonces la primera es decirle, Susana, tú siempre has sido mi mejor amiga. Cosas buenas, sí, siempre primero lo bueno. Lo linda que eres, no sé qué, pero, y a ella sí le tiras la esa es la cucharadita. Siempre decir todas las cosas con amor, y miren que uno puede hablar de una manera o poner a otra persona diciendo, no, es que esta persona está fallando en esto, ¿a vos qué te parece? ¿Cómo la corregirías? Para que ella misma caiga en cuenta y dé como una posible solución y que al final pues ella misma diga, ay, pero yo también estoy cayendo en eso, entonces yo también voy a cambiar. Y también hacer un listado de que si mi amiga me aporta o no, porque es que a veces lloramos, peleamos con ella todo el tiempo, no nos aporta nada. Antes, si ella consume droga, me dice que yo también consuma. Me critica. Sí, me está criticando todo el tiempo, me roba a mi novio, o bueno, hace cosas indebidas que en las amistades, pues eso no está permitido. Entonces yo tengo que hacer una evaluación y decir, ¿me está aportando? ¿Qué pasa si yo la dejo? No me va a morir, no va a ser el fin del mundo. A veces también hay que cortar esas amistades porque pueden ser muy peligrosas. Enemigas. Uh-huh. Y ahí no sirve lo del perdón, ya es simplemente hasta aquí decirle llegamos. Gracias. No, igual perdonarla, la tienes mucho que perdonar, pero sacarla de tu vida. De tu vida, sí. No nos interesa estar caminando de la mano de personas que no nos aportan. Es que tener verdaderas amistades no es fácil. O sea, una verdadera amistad no es fácil de encontrar. Uno las puede contar con una manita, yo creo. Sí, bueno, las verdaderas. Hoy escogimos un video. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a dar los tips para hacer un Makeup Express. ¿Cómo hago yo para maquillarme si no tengo tiempo y están muy apuradas? Lo primero que voy a hacer es colocar la base del centro hacia afuera. Nosotros colocamos Foto Perfección. Después vamos a aplicar corrector de ojeras como Mr. Light en las zonas oscuras del rostro. Y después vamos a finalizar con mucha máscara de pestañas.
y un gloss. Y apenas un poquito de rubor, como para hacer un make-up rápido, express y muy femenino. Bueno, en este video les dimos un tip de maquillaje express, porque tenemos que estar lindas por dentro y por fuera. Entonces, por eso siempre les damos una enseñanza para que crezcamos como mujeres, que hoy estamos hablando el valor de decir la verdad en la amistad, y un tip de express de maquillaje, porque qué triste es no cuidarnos también por fuera. Entonces, salir todas feas, todas demacradas. Sí, pues como si nos hubiéramos acabado de levantar. No, hay que darle como un toquecito a la vida. Entonces, lo mínimo, ¿qué sería para ti? Para salir a la calle. No, es bien importante, al menos el rubor. Porque así uno no se ve tan pálido, no se ve que me acabe de levantar, sino que el rubor para mí es fundamental. ¿Qué es fundamental para salir para ti? El polvito. Que quita como la cara brillante y como que te hace ver distinta, renovada, bañada. Bañada. Para mí lo que él dijo en el video es perfecto. Polvito, rubor, brillito, pestañina. Pero una sola cosa. ¿Eh? No, es que usted no, se va a maquillar no. Completamente. Sí, solamente puede escoger una. Uy, no. Una sola, muy difícil. Yo escogería el brillo. El brillo también. Sí, yo si yo veo los labios secos en alguien, yo digo, es como que... ¿Qué desespero? Sí, como le faltó algo. No se bañó. Sí. Le falta vida. Lávese los dientes. Lo rico de las amistades es que precisamente se retroalimenten. El conocimiento que tiene una persona no es el mismo que tiene la otra. Y algunas sabemos, yo admiro muchísimo a Andrea, porque sabe mucho de moda. Entonces digo, qué rico que ella me enseñara como a combinar tantas prendas, al igual como yo le puedo enseñar a ella de maquillaje y obviamente a ustedes también, ¿cierto? Pero es rico retroalimentarnos la una a la otra. Ustedes que son mamás, los consejos para cuando nosotras, las que no tenemos hijos, que me ha pasado, cómo maneje esta situación. Entonces miren qué rico tener amistades aún diferentes, pero que en sí nos podamos complementar. Sí, así es. Y, no, y de todas las edades, porque yo creo que de todo el mundo podemos aprender. Uh-huh. Hay personas más cercanas que otras, amigas mucho más cercanas que otras, y hay amigas que te puedan consejos en diferentes áreas. Entonces, sí, poder ir a la persona indicada a pedirle un consejo. Entonces yo no voy a ir a la de más desarreglada, aunque sea mi súper amiga, a decirle, me ayudas a vestir para un matrimonio. No, vaya la que sí sabe un poquitico más sobre moda. Entonces, no significa que el valor de ella sea menor, sino que pues hay unas que tienen más talento en ciertas áreas que otras. Entonces, ir a la persona indicada. Bueno, para despedirnos en el día de hoy tenemos una frase que dice, la verdadera amistad da mano dura. Entonces, ¿por qué mano dura? Porque necesitamos corrección. En algunos momentos de la vida necesitamos que alguien nos diga, por ahí no es, mijita, venga, vámonos por este lado. Sí, porque siempre, siempre creemos que cuando nos corrigen y nos dicen las verdades, es malo. Es mano dura, o sea, como que te están frenando, pero las verdades son las verdades, así son duelan. Buenas, sí. Y la amistad que vale la pena es esa, es la que tiene el carácter para decirte la verdad con mano dura si es necesario. Para que una persona que te esté sobando todo el tiempo y que te esté diciendo, ay, sí, cómo estás de linda, no sé qué, haces muy bien las cosas, y no es la verdad, o sea, no nos interesa que se vaya. Bueno, a ustedes, las amigas les dicen la verdad, ¿y cómo lo toman? Me dicen mucho la verdad, pero sí tuve una amistad que era como una amistad enfermiza, como obsesiva, y la tuvimos que cortar porque definitivamente no nos hacía bien ni a ella ni a mí. Pues obviamente lo hicieron. Uh-huh. Bueno, recibe los consejos si tienes amigas, sí, verdaderas o no. Sí, yo tengo muy poquitas amigas verdaderas, en realidad, sí, son poquitas, porque las que quiero tener son las que son verdaderas. Pero los consejos sí, los doy verdaderos y los recibo verdaderos y los sé tomar. Pues no sé si porque nos los decimos muy bien dichos, pero los sé tomar. Pero te pueden decir de todo, o sea, desde como algo que no les gustó tu ropa o algo que estás haciendo mal. Pues Pauli, han sido más como de actitudes, o sea, no tanto así como de cosas de ropa y de, sino como de actitudes de la vida en momentos difíciles. Mira, por ahí no es, esta no es la persona indicada, o sea, ha sido más como ese tipo de consejo. Y sí, sí, sabes que sí lo he sabido tomar, y eso le queda a uno en todo caso como metido en el cerebro dándole vueltas, y tú terminas después de analizar, dices, tiene toda la razón, o sea, si me lo dijo es porque sí. Se necesita humildad, mucha humildad para recibir y para dar consejos. Vamos caminando en eso, hay cosas que te van a decir que te duelen, que no te gustan, que te incomodan, pero la actitud que hay que tener es de humildad y de recibirla y saber que si me lo están diciendo es porque me quieren ver mejor. Así es. Entonces lo importante ahí fueron esas dos cosas, tanto dar
consejos positivos de la manera correcta, pero con mano dura muchas veces, porque tenemos que parar esas actitudes y cosas malas de nuestras amigas para poderlas llevar a otro nivel. Entonces, esa es la pregunta para ti. En el día de hoy, ¿estás siendo buena amiga y tienes buenas amigas a tu alrededor? Eso es todo por hoy y hasta la próxima.